surgiu da necessidade identificada pela Cáritas Brasileira e a Cáritas Diocesana de Roraima na questão do fluxo migratório da Venezuela para o Brasil. Ele acontece nas instalações em Boa Vista e em Pacaraima. É um projeto financiado pelo USAID OFDA no contexto emergencial para acesso a instalações de WASH. Condiciones de mi país, que fueron condiciones económicas bastante fuertes, que el sueldo no nos alcanza para comprar la cesta básica. Eso nos obliga a mi hija y a mí a tomar la decisión de dejar nuestras casas para llegar aquí. Estamos pasando una situación difícil, crítica ya, y por eso hemos tenido que salir el exilio para poder buscar un bienestar para nuestra familia y nuestros hijos. Nós vamos ter acesso a banheiro, a chuveiro, a água potável, água de qualidade dos migrantes e lavanderias. E também temos fraldários e essa foi uma demanda dos próprios migrantes. Dentro de um contexto do Brasil, as pessoas elas passam por Pacaraima e Boa Vista e elas migram para o restante do país. Então, o projeto Orinoco ele pode ser um exemplo de como tratar essas instalações em outras localidades onde também vão receber esses migrantes dentro do Brasil. Me gusta el proyecto de Orinoco, me gusta sus personas, tratan a uno bien. Cuando no están ellos nos sentimos como desamparados. Mira, nosotros cuando mi hija y yo llegamos, verdad que no sabíamos, estábamos, como decimos los venezolanos, estábamos pasando roncha, de verdad que sí. Porque nos decían que eso era un alboroto, que tal, y nosotros nos llevamos de eso, pues, pero después que llegamos, que ay, nos acostumbramos, nos gusta porque tenemos donde ducharnos, tranquila, sin que te estén apurando. Y todo tranquilo. Me encanta. Me encanta lo que hace. Aquí nos estamos en la Iglesia Santo Agostinho, donde nos estamos haciendo algunas reformas para adecuar a actual realidad das irmãs da comunidad. Aquí atualmente son servidos cerca de 600 cafés da manhã para mulheres e crianças. Então, a nossa ideia foi adequar o espaço para poder trazer uma logística melhor e também trazer uma condição higiênica melhor. Quando cheguei, não estava muito bem, mas tampouco estava mal. Pero sí le dieron uma remodelação muito boa, em que le metieron sillas, comedores. Le pusieron las comodidades a nosotros para lavarnos las manos, las bañeras para los niños, para que los niños estuviesen cómodos. Y oye, el agua es vital y nos hace mucha falta. Pusieron ese filtro maravilloso que estamos bebiendo agua purificada, potable, 100%. Bueno, ¿qué más te digo? Estoy agradecida. Las actividades que impulsan ustedes, maravillosa. Esa higiene que emplean, maravillosa. La forma de cantarle a los niños para que ellos vayan aprendiendo, fabulosa. Nós atendemos aqui nas instalações da Igreja Santo Agostinho a mulheres e crianças e o nosso trabalho está voltado para a promoção de higiene com um foco na correta higienização das mãos. As mulheres e as crianças aqui têm acesso a banheiros, temos também um fraldário e as duchas. E nós, juntamente com os voluntários, fazemos atividades para promover a higiene pessoal e dando ênfase sempre à lavagem das mãos para que a gente possa garantir que essas pessoas tenham controle dos germes das bactérias que causam as enfermidades, principalmente a diarreia. De verdade que ha sido uma experiência muito bonita, já que ha brindado a oportunidade de poder tender a mão de uma maneira, digámoslo assim, que directa, porque eles se ven afectados por a necessidade de este benefício. Y acá podemos brindar la oportunidad de que tengan acceso a los servicios. Le damos una esperanza para que ellos sigan cada día, seguir luchando. Una mano amiga, un hola, ¿cómo estás? Buenos días, porque somos las mismas personas
en con diferentes condiciones de vida actualmente, pero lo principal para nosotros es llevarle aquella esperanza detrás de todas esas palabras de la higienización de las manos, de por qué es la importancia de ducharse. Tengo 3 meses aquí y las instalaciones me parecen excelentes. El proyecto tiene como lema de aguas que atravesan fronteras, pero en realidad el proyecto hace con que la solidaridad atravese los corazones y fronteras, sea de nuestras ciudades como también de nuestros países, Brasil y Venezuela. Esto aquí es bonito para lo que estaba antes. Los niños contentos, todos los días veo a los niños lavándose sus manos, comiendo. Muy bueno, muy... Para mí, estoy sorprendida. Lo mejor de este proyecto es saber que a mi profesión y yo como persona estoy, de alguna forma, amenizando el sufrimiento de esas personas que diariamente tienen que pasar por tantas cosas que yo no consigo ni imaginar. Y me parece muy excelente las instalaciones porque están muy limpias, muy buena atención. Invito a todos mis hermanos venezolanos a mantenerlas y a conservarlas y a cuidarlas porque esas, nuestras instalaciones, si nosotros las cuidamos para futuras generaciones que vengan aquí a Boavista. La realización del proyecto Orinoco aquí en Roraima deja para nosotros y para todo el Brasil un legado de poder multiplicar en tantos lugares estas iniciativas que vengan a favorecer migrantes y refugiados y también brasileños en extrema necesidad. Muy maravilloso, todo esto es maravilloso para que todos los migrantes de este país se sientan confortables y vivan esta experiencia porque esto es bello y precioso. Estamos juntos, un solo corazón. Nuestra bandera es la integración. Estamos todos juntos, un corazón solo. Nuestra bandera es la integración. Escúchame bien, préstame atención. Traigo buenas noticias con la única intención de que tú y los tuyos vivan mucho mejor. Somos la misma gente, un solo corazón. Mucha cultura junta que en una sola nación. Nuestra bandera que viva la integración. No te sientas menos por tu condición. Los migrantes siempre ayudan a formar una nación. Somos la misma gente, un corazón son. Mucha cultura junta, no manas son son. Nuestra bandera es viva la integración. No sientas menos por su condición. Los migrantes siempre ayudan.